En Nicaragua se registrarán precipitaciones en las próximas horas a consecuencia del ingreso de una nueva onda tropical. Con la influencia de la onda tropical número 14, que en esta mañana está prácticamente a lo largo de la costa caribe nicaragüense y en las próximas horas del día de hoy estará pues incursionando al territorio nacional. Por tanto, vamos a esperar lluvias hacia esta tarde y esta noche en el territorio, acá en las regiones del Pacífico, en la zona central y norte, y desde las horas tempranas hemos tenido ya registros de lluvias. Indicó que están monitoreando una baja presión que está transitando por el Caribe. Y el país entrará, posterior al paso de la onda, a una baja presión muy débil, esperando la onda tropical número 15 para el día miércoles o jueves, miércoles por la noche o jueves en horas de la madrugada. Esperando nuevamente que se presenten pues precipitaciones en varias partes del territorio nacional entre estos dos días. Instó a tomar las medidas de precaución por los efectos que traerá la subida de la marea. Además, espera que se aproxime el mar a las zonas más bajas de Chinandega. A partir de hoy, esta marea irán incrementándose a lo largo del litoral pacífico nicaragüense hasta alcanzar los 9 pies para el día viernes. Esto específicamente para el municipio de Corinto. 9 pies significarán cerca de los 2.7 aproximadamente metros. En general dijo que habrá buenas condiciones para la navegación. Les informó Oscar Morales.